Hola, hoy les voy a enseñar a hacer otro lindo y fácil moño para el cabello con cintas. Para esto vamos a usar los siguientes materiales. Vamos a cortar una tira de cinta satinada de 4 centímetros de ancho por 24 centímetros de largo. Vamos a quemar por los bordes para evitar que se deshile. Para la parte de acá inferior de nuestro moño, vamos a cortar una tira del mismo ancho, pero va a ser hacia un lado, va a medir 9 centímetros y hacia el lado más largo que ustedes observan va a tener una medida de 11 centímetros. De igual manera, vamos a quemar hacia los bordes para evitar que se deshile. Para la parte central del moño, vamos a cortar una pequeña tira de cinta satinada de 5 centímetros de largo y vamos a utilizar una cinta de 3 centímetros de ancho. Vamos a quemar por los bordes para evitar de igual manera que se deshile. Luego de eso vamos a utilizar aguja e hilo, en este caso del mismo color de las cintas. Luego vamos a usar silicón líquido y tijeras, además de un gancho para el cabello al gusto de cada uno de nosotros. Entonces, alisten materiales y esténse súper atentos a la elaboración del paso a paso de este lindo y fácil moño para el cabello con cintas. Para nuestro siguiente modelo de moños para el cabello, vamos a trabajar en esta oportunidad un lindo moño de prácticamente dos piezas. Vamos a hacer cortar una pieza de aproximadamente 24 centímetros de largo. Estamos trabajando en este caso con una cinta de 4 centímetros de ancho. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger y vamos a doblar la cinta de esta forma para lograr obtener la parte central de nuestro moño. Doblamos y con ayuda de nuestras manos marcamos el centro del moño. Luego de eso, vamos a proceder a medir con una regla o una wincha 4 centímetros para formar un cuadrado perfecto. Es decir, si la cinta es de 4, debemos de medir de aquí hacia acá 4, de aquí hacia acá 4 y de aquí hacia acá 4. Si la cinta fuera de 3, vamos a medir 3, 3 y 3. Así de acuerdo al ancho de la cinta para lograr cuadrados. De esta manera vamos a ir doblando luego hacia los 4 centímetros. Esta es la parte brillante, este es el revés. Vamos a doblar así y vamos a doblar de la misma forma hacia el otro lado. Ahí está. Y luego de la misma forma hacia adelante y de la misma forma hacia adelante. Ahí está. Nos debe de quedar de esta manera. Tenemos ahí y hacia el otro lado se ve de esta forma. Con esto, ¿qué vamos a lograr? Dividir nuestra cinta en todas las partes que vamos a trabajar. Una vez que hemos hecho eso, vamos a coger el extremo este de acá, que debe estar ya previamente quemado para evitar que se deshile, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a doblar de esta forma. Ahora sí, por la parte aquí brillante y en el otro extremo de la misma manera hacia el otro lado. Es decir, lado y lado nos deben de quedar de esta forma. Una vez que está esto así, vamos a acercar este cuadrado, esta es la parte central, y vamos a acercar este cuadrado hacia el centro, doblando ahí. Miren ustedes, y de la misma forma debe de ser hacia el otro lado. Entonces, tenemos un rectángulo, ¿no? Hacia cada lado como un cuadrado y hacia el otro lado como un cuadrado y hacia acá un triángulo. Una vez que tenemos esto, soltamos este lado para poder trabajar con uno de los extremos. Solamente les he mostrado cómo va para que ustedes puedan ubicarse. Una vez que tenemos esto así, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a acercar este triángulo hacia este extremo de esta forma y va a quedar formado, miren, un triangulito. Ahí estamos. De igual manera, miren, si yo acerco de esta misma manera, tendría que quedarnos, miren ustedes, hacia el otro lado formado otro triangulito y
sería una especie de rombo, ahí ustedes observan, hacia el centro y un rectángulo total que se divide en dos cuadrados. Vamos a soltar esta parte nuevamente para trabajar esta primera mitad. Una vez que lo tenemos así, vamos a coger y simplemente vamos a doblar, ahí está, estos dos centros primero para formar la parte interior de nuestro moñito y luego el otro centro. Yo lo estoy haciendo así, miren, vuelvo a separar para que ustedes puedan observar detenidamente y vamos a simplemente unir este centro con este centro para formar la primera parte de este lindo moñito. Vamos a acercar esta parte que hemos doblado, esta parte, para que ustedes lo puedan apreciar mucho mejor. Ahí estamos. Y vamos a unir. Ahí observan. Y vamos a girar esta parte terminal del moñito. Una vez que lo tenemos así, vamos a coger aguja con hilo y vamos a proceder a unir esta primera parte del moño. Yo acá, como siempre, estoy trabajando con hilo blanco. Ustedes trabajan con hilo del color de la cinta. Ahí estamos. Bien. Ya. Entonces, una vez que tenemos esto de esta forma, vamos a proceder a rematar y cortar para luego hacer la otra mitad. Entonces, para la otra mitad, vamos a coger el otro extremo que ya habíamos marcado. Recuerden ustedes, habíamos marcado de esta forma y vamos a, miren, a doblar, recuerdan, el triángulo primero, luego doblamos por la línea que ya habíamos hecho anteriormente y acercamos hacia este costado. Entonces, una vez que lo tenemos así, todo lo doblamos hacia, ahí uniendo, miren. Miren, voy a voltear hacia este lado para que se ubiquen bien. Miren, estoy doblando hacia el lado contrario. Y todo esto va a ir aquí dentro. Y vamos a proceder, voy a voltear para que se puedan ubicar mejor. Miren, y vamos a trabajar exactamente igual. Ahí está, lado con ladito. Y luego de eso vamos a proceder a unir. Entonces observan nuevamente, miren, tengo aquí el lazo desdoblado, volteo el primer triángulo, hago el siguiente, ahí está. Luego de eso acerco por el doblez y voy a proceder a hacer esta unión que hace, que forma el pétalo interior, ahí estamos. Y voy a introducir, miren aquí dentro, ahí observan. Y luego de eso voy a proceder a pasar nuevamente mi aguja con hilo. Ahí estamos. Vamos a pasar hacia el lado de acá adentro. Voy a meter hacia este lado para esconder un poco el nudo, ya que estoy trabajando con hilo blanco. Para que ustedes puedan apreciar, voy a esconder el nudito hacia acá. Y voy a proceder a pasar de un lado hacia el otro, de la misma forma como hicimos el del costado anterior. Ahí estamos. Luego, para que puedan observar, vamos a hacer, doblamos así. Y ahí estamos observando cómo va quedando. Voy a pasar nuevamente. Ahí están observando. Miren ustedes, voy a doblar y voy a pasar nuevamente para asegurar bien esta primera parte del moño. Nos fijamos, ahí estamos, y vamos a pasar de un lado hacia el otro, fijando que hayamos unido todos los centros. Muy bien, vamos a acomodarnos ahí, de esta forma, pasamos. Una vez que lo tenemos de esta manera, voy a pasar, miren aquí, como que por dentro, hasta llegar al centro del moñito, este centro, y voy a proceder a hacer una especie de un pequeño hilván para fruncir
Ahí vemos, para fruncir esta parte, miren, ahí está. Vamos a fruncir y luego, miren, ahí lo vamos acomodando. Voy a fruncir y voy a ajustar hacia la parte central para posteriormente agregar la unión de nuestro moñito. Entonces, miren ustedes, esta es la parte de atrás. Simplemente voy a rematar y cortar para colocar lo que va a ser el centro de nuestro moño. Una vez que tenemos aquí la primera parte de nuestro moño ya cosido, vamos a trabajar la parte central con un pedazo de cinta del mismo grosor, de 4 centímetros, y vamos a cortarla en esta forma inclinada hacia un lado y hacia el otro. Tiene una medida de aquí, de este extremo en la parte más angosta, de 9 centímetros, y en la parte más ancha de 11 centímetros. Vamos a doblar en dos de la misma forma para obtener lo que va a ser la medida central. Una vez que tenemos eso, vamos a coger aguja e hilo y vamos a pasar por el centro formando un pequeño hilván para recoger de esta forma. Vamos a recoger, ahí está. Una vez que lo tenemos ahí de esta manera, vamos a también aprovechar y girar el hilo. Ahí lo tenemos, para que quede bien encarrujado. Ya que tenemos esto de esta manera, vamos a proceder a unir uno con el otro de esta forma. Ahí ustedes están observando. Simplemente yo voy a coger la aguja y el hilo. Primero vamos a recoger bien y vamos a rematar y cortar, formando, miren, una especie de patitas para nuestro moñito. Vamos a rematar y cortar por la parte del revés. Ahí lo tenemos. Una vez que está así, simplemente vamos a superponer uno con el otro. Ahí está, para que ustedes puedan observar. Vamos a agregar un punto de silicón líquido o silicón caliente, como ustedes prefieran, hacia la parte de ahí donde ven ustedes, donde observan la costura, ahí. Y vamos a colocar de esta forma uno sobre el otro. Miren ustedes, vamos a esperar unos segundos para que pegue y para trabajar el centro. Una vez que ya secado las patitas de nuestro moñito, vamos a coger una pequeña cantidad de cinta satinada roja, en este caso de 3 centímetros de ancho. La hemos quemado por los bordes de igual manera para que no se deshile, y vamos a hacer unos pequeños dobleces que podemos marcar ya sea con nuestras manos, miren ahí, como de medio centímetro hacia un lado, medio centímetro hacia el otro. También, si desean, pueden usar la plancha de esta forma, y vamos a crear una especie de bastilla de esta manera. Si quieren, pueden fijar con la plancha con puntos de silicón hacia un lado y hacia el otro. Y luego de eso vamos a colocar por aquí, por la parte del revés, una pequeña cantidad de silicón líquido hacia acá. Vamos a dejar orear unos instantes y luego de eso vamos a proceder a pegar, miren ustedes, ahí, hacia un lado, y girando nuestro moñito de esta misma forma, vamos a ir dando toda la vuelta, ahí ustedes están observando, y luego finalmente vamos a colocar hacia acá otra pequeña cantidad de silicón líquido y el moño para el cabello al gusto. Yo voy a esperar unos segundos que seque para mostrarles cómo luce este lindo moño para el cabello. Como ven aquí, ya tenemos este lindo y súper fácil moño para el cabello terminado. Espero que les haya gustado. No olviden
suscribirse a mi canal, hacer clic en el botón de me gusta y compartir este bonito y fácil video tutorial con sus amigas y amigos. Muchas gracias y nos vemos la próxima.